Lo saludamos a Agustín Usandizaga. Agustín, ¿cómo estás? Bienvenido. Buen día, ¿cómo están? Buen día. Muy bien. Gracias por hablar con la radio y con el canal del Eco, como siempre. Muy bien, no, por favor. Se viene el Día del Niño y hay justamente acciones que lleva adelante la Cámara Empresaria. ¿Cómo podemos comentarlas un poco? Sí, bueno, ya la acción está en funcionamiento. Consiste, bueno, en como todas las acciones comerciales, tratar de lograr buenos descuentos para que aproveche el público. En este caso hay más de 100 comercios adheridos. Los descuentos comienzan en el 15% o tres cuotas sin interés. Y bueno, y a partir del 15% los comercios tenían posibilidad de dar más descuentos, ya sea en todo el salón o en productos exclusivos. La acción se va a cerrar el domingo con un espectáculo que se va a transmitir por las redes sociales, un espectáculo infantil, y a posteriori, esto va a ser alrededor de las 4:30 o 5 de la tarde del domingo, va a haber unos sorteos de, bueno, juguetes, bicicletas y unas cuantas cosas. Así que eso es más o menos la acción, está organizada por la Cámara en colaboración del municipio de Tandil. Así que los que participan del sorteo que va a ser transmitido, reiteramos, por las redes sociales de la Cámara Empresaria, los que participan del sorteo son los que fueron a hacer sus compras en los comercios adheridos. Exactamente, exactamente. Cada persona que haga sus compras va a tener la posibilidad de entrar en el sorteo, van a llegar los cupones a la Cámara y bueno, y se van a sortear. Dentro de esos cupones va a salir los ganadores. Estuvimos mirando los comercios participantes, que como decías vos, más de 100, con descuentos realmente muy interesantes, sobre todo en aquellos relacionados con el rubro del Día del Niño. Exactamente, bueno, en este caso son más de 100, que es un buen número para el Día del Niño, porque bueno, como decías, estamos hablando de comercios que tienen relación o que venden productos, bueno, que se adaptan bien para un regalo para los chicos. Bien, así que a estar atentos. ¿El domingo a qué hora en las redes sociales? No sé, pienso en el Facebook, pienso en Instagram, en las redes sociales de la Cámara Empresaria, para que estén atentos, para ver un buen espectáculo para los chicos y después saber quiénes son los ganadores. Exactamente. Creo que el comienzo es 16:30, figura en la página de la Cámara y como vos decías, ahí figuran también todos los comercios adheridos. Exactamente. Es una de las acciones que está llevando adelante la Cámara Empresaria, que dicho sea de paso, bueno, está viviendo días importantes en cuanto a lo institucional, se cumple un nuevo aniversario y en este caso, bueno, se va a compartir con la comunidad de Tandil lo que tiene que ver con la celebración, ¿no? Vos sabés que sé que no puede adelantar demasiado Agustín, porque mañana hay una conferencia de prensa, pero creo que algo... Yo vi algo en la puerta. No, sí, exactamente. Hay algo en la puerta de la Cámara que nos llamó la atención, Agustín. Sí, totalmente. Bueno, como vos decís, no puedo adelantar mucho porque se va a hacer una presentación formal y como decía Rodolfo, es el mes aniversario de la Cámara, o sea que se pensó esa acción, que va a ser una acción muy fuerte, que va a durar hasta Reyes o pasado Reyes y va a tratar de incentivar las compras en todos los comercios de Tandil durante estos 4 meses de septiembre a enero, pasado Reyes, como decía, va a ser una promoción bien atractiva que creo que a todos nos va a interesar y llamar la atención. Nosotros no podemos participar porque somos parte, pero bueno, vamos a estar todos interesados o nos quedaremos con las ganas, pero bueno, el resto de la ciudadanía va a poder participar y va a ser una acción muy fuerte que presentaremos ahora, creo que la semana próxima, en el mes de aniversario de la Cámara Empresaria. Todo bien, pero lo del sorteo del auto hay que decirlo. Sí, es un sorteo de un auto que, bueno, como vos dijiste, ya se ve en la Cámara Empresaria. Estamos preparando todo porque esto va a tener todo un desarrollo para que se registre la compra en cada comercio y en algún caso va a ser con un código QR en forma automática, en otro... La persona cuando no tiene esa posibilidad, un teléfono, va a poder ir a la Cámara para que le hagan esa carga o va a poder registrarse en la página web, va a poder registrar su compra. Así que bueno, ya lo explicaremos más en detalle, pero bueno, como vos decías, el premio importante va a ser ese y va a haber un premio para el comercio que, bueno, que haya vendido el número que en definitiva sacó el premio mayor.
Agustín, esto va a ser para los comercios que son socios de la Cámara, ¿verdad? Sí, exactamente, va a ser para los comercios socios. Nosotros, bueno, por suerte tenemos un padrón bien amplio y diverso de socios, y la idea es que todo el que quiera asociarse para que su comercio forme parte de la acción, lo pueda hacer de una manera sencilla, solamente con el compromiso que tenga una asociación que dure unos meses. Nosotros vamos a poner fecha de mínima, porque bueno, no queremos asociaciones y desasociaciones, claro, para solamente participar de la acción. Pero no, bueno, siempre ha sido, las acciones han sido un proceso virtuoso en que se han incorporado muchos socios, así que creemos que este también. Pero no hay periodo de carencia, digamos, como en una obra social. No, exactamente. Y si alguien la acción comienza el 1 de septiembre y alguien se inscribe como socio el 1 de octubre y quiere hacer que su comercio participe, puede hacerlo también. Bien, ya lo explicará Agustín, lo explicarán las autoridades de la Cámara, pero lo importante es que todas las compras que se hagan a partir de la fecha que se determine, hasta estamos hablando de Reyes o un poquito más de Reyes, todas las compras van a participar en los comercios adheridos, por supuesto, socios de la Cámara Empresaria, van a participar del sorteo de un 0 kilómetro. No decimos más nada, Agustín, ya lo dirán ustedes y lo explicarán el procedimiento como corresponde. Muy bien. Sí, gracias. Haremos la presentación formal, como decía Claudio, así que bueno, gracias por el anticipo. Un buen incentivo para comprar a los negocios de Tandil. Agustino Sanlezaga, vicepresidente de la Cámara de Empresaria. Dentro también de las acciones de la Cámara, bueno, hay algunas que tienen que ver con respaldo a capacitación, respaldo a la formación profesional, en este caso lo que tiene que ver con la diplomatura en negocios sostenibles, algo que el año pasado, bueno, había habido una serie de disertaciones, ahora arranca la diplomatura, ¿no? Sí, exactamente, bueno, se relanza, como decía Rodolfo, el año pasado estuvimos con todo eso, bueno, ahora se consiguió terminar de armar, bueno, todo este tema, cuasi parate que hemos tenido por el tema del virus, por todo el tema sanitario, bueno, ha demorado algunas cosas, pero se ha conseguido ahora el cupo para lanzar, bueno, ya la diplomatura, hay mucho interés. Nosotros creemos que, bueno, tenemos que facilitarle a la gente todo este tipo de cosas para, bueno, en este caso es un tema de interés para capacitarse y, bueno, involucrarse en esto que queremos, estamos convencidos que es parte del desarrollo. Así que, bueno, se hizo un buen trabajo entre distintos actores y, bueno, y la Cámara fue uno de esos actores para poder alcanzarle a la gente, socios y no socios, una diplomatura que creemos que es muy interesante y que está dada por, bueno, gente de primer nivel. Estamos hablando con Agustín Usandizaga, obviamente más información sobre eso ahí también en la página de la Cámara Empresaria. Una pregunta bien general y atento a la situación que se está viviendo, Agustín. Efectivamente, ¿cuál es la situación del empresariado tandilense, del comercio tandilense? A ver, ¿mejoró un poquito desde hace 2 meses a esta parte? ¿Cuáles son los rubros más complicados? Contanos un poco cómo lo ven desde la Cámara. Sí, nosotros vemos una situación muy heterogénea, una situación que, como bueno, vos decías o preguntabas, ha ido con una cierta mejora, diríamos, no es una mejora radical, sino una mejora que ha sido paulatina. Y bueno, y han entrado a funcionar alternativamente en los distintos sectores. Y ahora está el sector comercial casi el 80-90% en funcionamiento, quedan algunos rubros todavía, que son rubros que, bueno, se mantiene más cuidado. Obviamente los que no arrancaron tienen una situación compleja y nosotros apelamos a que se atienda todo eso y hemos hecho todas las gestiones y los acompañamientos necesarios y lo seguiremos haciendo, que bueno, son más ligados al turismo, a todos los lugares donde hay también una aglomeración de gente, peloteros y determinadas cosas que, bueno, son los rubros que todavía están sin funcionar, y los que han empezado a funcionar, algunos están funcionando bien y otros vienen más atrasados, con más dificultades. La dificultad ahora que se encuentran, bueno, una generalidad, una buena cantidad de comercios, es el abastecimiento, que está siendo muy complicado porque, bueno, tenemos una buena parte del país trabajando a mitad de régimen o al 75% de la capacidad, con muchos lugares cerrados, con muchos lugares que
abren y cierran, entonces el abastecimiento se ha hecho complejo y además de las dificultades de una demanda que todavía no tira como debiera tirar, nos encontramos con esa dificultad que no es menor porque a muchos comercios les están faltando muchas categorías, así que eso es una dificultad con la que nos encontramos y creo con la que vamos a transitar una buena parte del año. Esperemos que acá el tema sanitario siga controlado y bien, para que, bueno, en definitiva, las cosas vuelvan a la normalidad o a una normalidad que le permita a todo el mundo, bueno, subsistir y pasar este trance que ha sido muy difícil y está siendo muy difícil. ¿Estos inconvenientes en el abastecimiento corresponden a algún rubro en particular o es general? Es bastante general, Rodolfo. Ayer yo escuchaba que inclusive se van a perder ventas de determinados autos, categorías de autos, hay muchos bienes durables que están faltando. Bueno, tenemos el AMBA con una complicación, trabajando a la mitad de la capacidad y bueno, y ahí se fabrica mucho de lo que se vende en el resto del país, así que es bastante general. Correcto. Agustín, brevemente, la última pregunta que te la hace Rodolfo. Tiene que ver con, bueno, en su momento cuando se reabrieron distintos rubros de la ciudad de Tandil, de alguna manera la Cámara fue garante y iba a ser justamente una de las entidades que iba a controlar. Básicamente, ¿se están cumpliendo en línea general estos protocolos acá en Tandil? No te entendí bien, Rodolfo, pero me preguntaste, me parece, por lo sanitario. Exactamente, si se están cumpliendo en Tandil los protocolos, ¿cómo están trabajando ustedes en este sentido para hacerlos cumplir? Sí, yo creo que sí, nosotros hemos seguido apelando a la responsabilidad y creo que, bueno, eso se ve en resultados, ¿no? Puede haber algún relajamiento, pero bueno, en definitiva el compromiso ha sido total o casi total y bueno, y se ve porque no ha habido dificultades en la parte comercial y en la parte productiva no hemos tenido dificultades con el tema sanitario. De hecho, los casos que ha tenido la ciudad han venido de afuera y se han producido por otra razón y no por un tema de descuido del sector comercial productivo, así que nosotros estamos conformes con eso y creo que la ciudadanía ha respondido muy bien. Hay conciencia de que debemos cuidarlo y que no pasamos todavía esto, lo pasaremos, pero bueno, mientras tanto seguiremos cuidando y seguiremos entre todos concientizando de que debe hacerse ese cuidado para evitar problemas. Bien, Agustín, te agradecemos mucho, te saludamos a vos en nombre de la Cámara Empresaria, a todos los socios, la Comisión Directiva, a los socios por el mes del 98º aniversario de la Cámara y ya seguiremos charlando sobre esta acción del Día del Niño, que obviamente va hasta el domingo, y esta otra acción que se va a extender más, que tiene nada más ni nada menos que a un 0 kilómetro como protagonista, que se lo puede ganar cualquier cliente de Tandil. Un saludo grande y muchas gracias como siempre. Igualmente, un saludo a los dos. Gracias como siempre. Muy amable. Gracias. Agustín Usandizaga charlando aquí con la radio y con el canal.